Desde la capital de la carne asada de Hermosillo, Sonora, les traemos este recetón, New York ahumado con salsa de aguachile. Esta receta está particularmente inspirada a cocinar con lo que tienes en el refrigerador. En alguna experiencia nos llegaron invitados, nos pusieron el reto de preparar un New York pieza básica entera y de ahí nos surge esta receta con sabores cítricos que nos quedan muy bien a esta serie de recetas que tenemos. Este video es parte de la colaboración que desarrollamos en conjunto con Adrián Reyes, apasionado por la parrilla y el buen comer y exalumno de la comunidad de Todo al Grill, mejor conocido como Mr. Barbecue. Adrián es fundador del canal Domando la Parrilla y creador de proyectos como Ruta del Fuego. En esta colaboración nos comparte una colección de recetas a la parrilla con un toque caribeño. Encuentra esta y más colaboraciones con los mejores parrilleros, además de la librería más completa con más de 200 recetas y cursos en línea para dominar la parrilla en todoalgrill.com. Comenzamos precalentando el asador a 220 grados Fahrenheit y agregamos unos chunks de cerezo. Configuramos nuestro asador a fuego indirecto con nuestro deflector. Limpiamos la pieza de New York retirando los excesos de grasa, así como el tejido conectivo. La idea de retirar los excesos de grasa y el tejido conectivo es para que gocemos de la particularidad que tiene el New York. El New York es una carne sumamente delicada y deliciosa, pero carece de abundancia de marmoleo, que en esta ocasión tenemos un muy buen ejemplar con muy buen marmoleo, pero debemos de cuidar que todo esté impecable. En un recipiente mezclamos en partes iguales pimienta y sal. Barnizamos con aceite de oliva toda la pieza básica de New York y condimentamos con la sal y la pimienta. Repetimos el proceso por todos los lados del New York. Después de bien cubierto con el sazonador o rub nuestro New York, con la mezcla de pimienta y sal, lo llevamos al asador y ahumamos por 2 horas. Monitoreamos la temperatura buscando los 130 grados Fahrenheit para un término medio. Vamos a la mitad del camino de la receta de nuestro New York y vamos a aprovechar para preparar nuestra salsa. Cortamos en rodajas de 1 centímetro aproximadamente cebolla morada. Quitamos el centro o el pedúnculo del tomatillo. Y el rabo de los chiles serranos. Los llevamos al ahumador y los colocamos en las orillas para aprovechar el fuego directo. Dejamos cocinar por alrededor de 20-25 minutos de cada lado hasta que se suavicen los tomatillos, los chiles y la cebolla y aparte tengan ese caramelizado que nos otorga el asado. Retiramos del asador los ingredientes y reservamos en un recipiente. Cortamos los chiles en trozos para ayudarle al molcajete. Añadimos los trocitos en el molcajete y agregamos sal, un chorrito de jugo de limón amarillo y dientes de ajo. Molcajeteamos hasta que formemos una pasta. Agregamos la semilla del cilantro y continuamos molcajeteando. Poco a poco vamos agregando los tomatillos para triturar muy bien e irlos incorporando a nuestra salsa.
Cuando todo esté bien machacadito, vamos a verter el resto de los ingredientes, que sería el resto del jugo de limón, salsa inglesa, jugo Maggi, salsa soya, pimienta y mantequilla derretida. Continuamos picando la cebolla morada en trozos no muy pequeños ni muy grandes. La verdad es que es al gusto y los incorporamos a la salsa de aguachile. Finalmente, vamos a picar el cilantro y vamos a agregarlo al molcajete. Lo mezclamos perfectamente y reservamos. Cuando la temperatura interna de nuestro New York ronde los 130 grados Fahrenheit, retiramos del asador y lo ponemos a reposar envueltito en aluminio por unos 20 minutos. Después del reposo, rebanamos en lajas muy delgadas para aprovechar esa delicadeza del New York. Y lo vamos a bañar con aguachile. Y así, así nos quedó. Vamos a hincarle el diente. Buen provecho y nos vemos muy pronto.